Hej med jer. Jeg skal i dag hen til Bonsa Essence her på Mallorca og besøge Rafael Torres og Deisa. Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver sådan en, som en lille dreng, der kommer ind i en slikbutik nærmest. Og vi skal tale om forskellige ting. Jeg har jo aldrig været der, så det bliver helt vildt spændende at komme tæt på de super kvalitetsrige træer, han har. Og især oliventræerne. Det er Bonsa Essence mest er kendt for i Europa. Vi skal kigge på forskellige træer, som ikke er stylet endnu måske, og så kan vi sammen prøve at komme med designsforslag og så videre. Men alt i alt, der glæder jeg mig rigtig meget, så skal vi komme en tur derhen? Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿cómo ¿tú? Estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. En Bonsa Essence. Bienvenidos a todos. ¿Cómo va? Bien, bien. Pasad. Es la primera vez que vengo. Muy bien, pues me alegro. Ya era hora, ¿eh? Sí, ya era hora. Después de 5 años que no había venido a la isla. Ah, mira. Tú eras originalmente eras de aquí, ¿verdad? Eso mismo. Muy bien, muy bien. Pues ya tardabas. Sí, mucho, mucho. Pues nada, bienvenidos. Gracias. Así que pasad y ver lo que queráis. Y bueno, como podéis ver, pues tenemos sabinas, uh-huh. Olea europea silvestris de Mallorca, que sí. Nosotros le llamamos ullastre. Eso mismo. Y nada, otras especies, prunus, pinos, todas las nos gustan. Mientras uh-huh. podamos disfrutarlas. Claro. Y nada. Aquí tenéis, aquí hay un poquito mezclado de mi colección, de como tú dices, de algunos que incluso hemos hecho vídeos, que bueno, una tarea pendiente es hacer más vídeos, sí, sí. Pero el tema es que llevan tiempo, hacerlos y siempre vas con los clientes y siempre vamos un poquito liados, pero lo intentamos, cuando se puede intentamos hacer. Qué triste que se anuló el trophy de este año, ¿eh? Sí, sí, es un sitio donde te reúnes con muchos amigos, aficionados, profesionales y como que coges energía también, ¿no? Y es una pena, pero bueno, ya lo cogeremos con más fuerza, seguro, la claro. próxima, ¿eh? Esto del virus pues nos ha tocado a todos, ¿eh? Eso mismo, hay que aguantarlo. Sí, sí, sí. Aguantaremos. Si quieres, hacemos un arbolito y un ullastre pequeñito, sí. Y nada, más que nada para que veáis un poquito, hay muchos tipos de estilos que se puede hacer, como ves, en los ullastres. Bueno, aquí tenemos una olea europea silvestris, un ullastre, como os contaba antes. Y nada, para mí también es interesante. ¿Qué harías tú con esto? ¿Qué yo haría? Sí, bueno, ¿cómo seguirías el trabajo? ¿Cómo lo ves este árbol? Estás preguntando a un semi-tintillante, pero bueno, bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que el ullastre este tiene un movimiento muy bueno. Mm-hmm. Así, sí. Digamos, sí, sí. Y mucha concentración de energía aquí. Mm-hmm. Lo que yo veo es que un posible frente,
para el árbol, que creo que es lo primero que se puede ver, Sí. sería este, porque dice, se puede ver Este de aquí. que se va para adentro y luego como si te saluda un poco, ¿eh? Y como hay tanta energía aquí y muchas posibilidades para hacer una rama aquí buena, y no sé, pues entonces quitaría estas dos, esto lo quitaría también, esto lo dejaría, y pues así, haría una especie de triángulo así, un poco bastón, así, porque si no, pues así. Eso Bueno, es lo que yo haría, vale. pero ¿qué es lo que harías tú? Vale, bueno, primero vamos a quitar, así también vemos un poquito mejor el tronco. Todas estas ramas que salen en la base, que te han llamado la atención, salen por todos lados. Sí. Vale, pues quitamos primero lo que no necesitamos, porque tienen tendencia a brotar de por todos lados, ¿veis? La línea de tronco, en este caso, a esta altura, no necesitamos para nada. Y luego este ya tenía ciertas ramas con alguna bifurcación, que digamos, y bueno, para mí el frente no es tanto tirando, y creo que has dicho un poquito por aquí, ¿vale? Es más bien un poquito más a la izquierda. Básicamente creo que está más o menos marcado entre las dos patas, ¿lo ves? Ajá, sí. Porque el Nevari es más amplio y aquí tiene más espacio negativo en la izquierda. Y es un árbol que claramente tiene tendencia a moverse hacia la izquierda, ¿vale? Si tú das mucho peso a toda esta zona, lo haces estático, que digamos. A la hora de hacer el volumen en el árbol, es importante que hagas la proporción, ¿vale? Si tú me dices que haces una masa de verde así grande, lo que haces es haces que el tronco sea pequeño. En cambio, si lo hacemos proporcional al tronco, transmites más vejez, más grande el tronco y va más acorde con el árbol. Luego también depende de especies. Es una especie que en montaña, si tú tienes la imagen de olea frutal estándar de un árbol estándar, se te quitaría de la cabeza. Se asimilaría más a casi un junípero que a una olea estándar, ¿vale? Porque crecen en la montaña, con viento, cuando crecen desde el suelo, las ovejas comen, lo hacen compacto. Es similar a la sabina rastrera, que rastrera significa arrastra en el suelo, ¿vale? Pues el ullastre, un porcentaje muy alto, también crece rastrero, que digamos, ¿vale? Para que te hagas una idea también, porque cuando también diseñamos, está bien tener amplitud de mente de cómo también crece en naturaleza. Y te lo digo porque en algún comentario que se escucha a veces cuando hacemos los vídeos que comentabas, es: este olea se parece más a un junípero que a un olea. Esa sería la respuesta, la explicación a eso, ¿no? O sea, es porque te da un abanico grande de diseño. Que luego una olea europea sirve, la quieres hacer como un árbol también así estándar, también, ¿eh? También Pero es te permite un abanico grande. Si verdad. hablamos a nivel de este, lo que yo priorizaría, ¿ves? Aquí tiene como una vena y hay muchos brotes que han salido como decías, de la energía. Yo lo que le daría es, tiene una base muy bonita, que cuando se limpie bien la madera se va a destacar, si la vemos, porque aquí tiene vena, ¿no? Pues es muy bonita. Y luego tiene un movimiento que habría que resaltar. Por lo tanto, todo lo que sobra habría que quitarlo, ¿eh? Al final no necesitamos tantas ramas para hacer el árbol. Por lo tanto, ¿dónde está la línea de tronco y dónde está el ápice? El ápice realmente está aquí, ¿vale? También lo que hace que tú hagas el ápice más pronunciado a la izquierda es generar el movimiento marcado a la izquierda, ¿vale? En este caso, si quisiéramos hacer un árbol más estándar, más asentado, tendría otras líneas de tronco más centradas, que digamos. Y lo que es el tronco, la inclinación del tronco no lo tocarías entonces. La inclinación a mí me gusta porque ni es demasiado ni está en línea recta, sino que tiene cierto movimiento, ¿eh? Podemos acabar de hacer el movimiento con la primera rama o con las ramas que van hacia allá, ¿eh?
Y lo que tenemos que hacer luego es acoger el tronco para que resalte los puntos fuertes, ¿eh? Todas estas ramas innecesarias es importante porque cuando marcamos un diseño lo tenemos en mente y luego nos brotan otra vez de por todos lados, Sí, ¿vale? sí. Pues hay que quitarlas, cuando ya se ha decidido hay que quitarlas para no volver atrás, ¿eh? Que digamos, También para redirigir la energía vital a redirigir donde a donde toca. toca, exacto, ¿eh? Porque si no, a veces puede interesar, si tú quieres algunos brotes que la vena se engorde por esta zona, pues puedes Claro. dejar brotes para ello, como Claro. herramienta que digamos, ¿no? Claro, sí. Administración de energía, digamos. Y en ti es que el vídeo, ya has leído que forestillo me haya escuchado de Rafa o Leo, de aquí, me dejas en tiempo. Entonces, so, es que el vídeo fantástico, en ha tiempo de avisarme por ahí, ya ahora me olía silvestre. Eso es súper bueno. Es un árbol rústico, es un árbol salvaje, ¿no? Sí. Silvestre, ¿no? Sí. Bueno, hacemos es un poco de selección de ramificación antes de poner cualquier alambre, ¿vale? El alambre en sí, solo poner alambre, no es efectivo si no hacemos una buena selección y buena poda, ¿vale? Porque no se puede hablar de alambrado sin hacer una buena estructura para el futuro, ¿eh? ¿Vale? Es típico poner alambre, poner mucho alambre, pero luego cuando quitamos el alambre, al no haber seleccionado, al no haber estructurado o pensar en esa estructura, no sirve para nada ese alambre, ¿vale? Entonces, Es importante. cortas, puedes un día cortar y luego esperar un medio año y luego alambrar. No, ¿O yo puedo cómo? cortar hoy y puedo alambrar hoy, en este Sí, caso, sí, sí, ¿vale? sí. Pero no pongo, si yo selecciono mal la ramificación y pongo mucho alambre posicionando ramas para que haga una forma, a lo mejor se ve bonito, entre comillas, en ese día, pero hay que pensar en que a lo mejor conviene más hacer una buena selección de ramas y poner menos alambre cada vez que alambre, ¿vale? Que año a año yo ponga menos alambre. Eso Menos alambre, significará que estoy estructurando bien, eso ¿eh? también es verdad. Es lo que se conoce como less is more en cuanto al alambre. Sí. Entonces también quitas las ramas Van que para están arriba fuerte, verticales, sí. eso es. Sí, porque la tendencia es crear bifurcaciones y solo crear alternancias y luego siempre dejamos alguna que va también hacia arriba para generar volúmenes, pero nunca evito siempre cuando tenemos tres puntos, ¿eh? Siempre bifurcaciones, espacio, ramas, ¿eh? Cuando lo estás creando, digamos. Sí. Quitamos la potencia de las ramas que van hacia arriba, ¿eh? Y primero hacemos ramificación lateral, ¿eh? Y las ramas que van también hacia el centro. Hacia adentro, también fuera. Siempre intentamos que vayan en sentido y podamos abrir un abanico y podamos ocupar espacios, Sí, ¿eh? sí. ¿Y dónde lo encontraste a este? Este no lo encontré yo, era de un cliente nuestro que tiene una zona donde él Sí. tiene su finca, ¿eh? Fantástico. ¿Y cómo son Esta. las raíces del puyastre? Son fuertes. ¿Son finas o son gruesas? No, son finas. Tú puedes crear, te crean puntos y luego se ramifican muy bien con el tiempo. Lo que sí que al nosotros cortar la base, no tienes alrededor por todo siempre, sino que es un trabajo que tienes que ir haciendo. Conseguir varios puntos donde interese, ¿no? Que digamos. Un buen espécimen, digamos. Es una buena especie, sí.
Bueno, habríamos hecho una especie de primera selección, que digamos, ¿no? Y ya hemos seleccionado un poquito que no salgan de puntos que no interesan, ¿vale? Y ahora es más fácil alambrar, ¿eh? En esta época sí que no quitaríamos un exceso de hojas, pero a lo mejor en primavera, verano no habría problema en quitar más, ¿no? Que digamos, a lo mejor en vuestra zona más tirando a junio, me imagino, ¿no? O la primavera vuestra, cuando hay más temperatura, que digamos, ¿no? ¿Eh? Para que se, porque son el calor y el sol les gusta y para que funcionen, pues mejor, Sí, ¿eh? en Dinamarca ahí es como puedes entrar en abril y todavía hay hielo Exacto. durante las noches, ¿eh? Sí. Es como lo que te explicaba de las Sabinas, que donde viven en mayo aún tienen nieve, o sea que su primavera empieza en mayo, junio, ¿eh? Nosotros también tenemos Ullastres clientes en Alemania y es eso, en mayo empieza su brotación, ¿no? Pues nada, ahora ya te digo, lo que haría yo normalmente es, pero ya lleva un poco más de tiempo, sería limpiar bien la madera, si he cogido un poquito de humedad, ¿vale? La protegeríamos y luego podríamos alambrar el árbol, ¿eh? Y lo que es la zona viva y la zona muerta, ¿cómo lo Sí. puedes ver de aquí? Bueno, lo ves, bueno, primero por el. Tú ves que es más plano o que hincha, ¿no? Cuando ves que hincha es que ahí corre savia, ¿no? Que digamos, aquí se nota más, ¿ves? Pues lo que hacemos es en época de crecimiento de marcar muy bien esas líneas para que él cicatrice bien y haga sus conductos de savia de forma correcta, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ahora están regando, por eso se escucha el ruidito. Aprovechar. Para poner alambre también hay que practicar mucho. Sí, hay que practicar mucho y lo suyo es, ya te digo, no se puede aprender a alambrar bien sin aprender a seleccionar bien la estructura para el futuro, porque no sirve de nada si no. Es una combinación siempre, ¿no? Y luego podemos aplicar una técnica que muchas veces va acorde con esa selección de ramas que haces. Normalmente en la olea usamos aluminio porque en poco tiempo vamos a tener que quitar y Sí, es también es. innecesario utilizar cobre, que digamos, ¿eh? Es un tema de crecimiento rápido también, ¿no? Eso, sí, eso mismo, Es sí, como sí. los caducos, ¿no? Crecen rápido, por lo tanto poner cobre tampoco. Okay, vale. El cobre también la ventaja que tiene es que se ve poco en coníferas. Y lo puedes mantener más en el tiempo, ¿eh? Es más caro, ¿eh? Sí, y es más fuerte. Es más fuerte, sí. Pero es más que suficiente en aluminio. O sea que. Desde aquí podríamos marcar un poquito como un volumen, ¿ves? Como muy marcado el espacio aquí negativo, que digamos, ¿eh?
Y así ahora que lo ves despejado, por una parte ves, en un futuro verás aún más marcado esta vena, ¿no? Que es como que ves un poquito mejor el movimiento también, ¿no? Esto vendría a ser esta de aquí, el ápice, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, cuando creamos movimiento es pensar en las ramas que van a crear líneas en el futuro, ¿eh? Para hacer el movimiento. Y a lo mejor ahora a simple vista parecen raras, pero yo las hago siempre pensando en cómo van a ir las reducciones, ¿no? Porque luego creamos reducción en las ramas, ¿eh? No utilizamos esos tubos y de ahí sacamos ramas porque es muy feo, Sí, ¿eh? ¿Vale? hay que generar compactación. Exacto, hay que ir para atrás y crear conicidad, digamos, ¿no? Lo que se llama back potting también en inglés, ¿no? Que Crear haga back ojos bodying, más cerca atrás. del tronco. Sí, este ya llevaba algún trabajo. Y también es muy muy viejo. Sí, normalmente son troncos viejos, ¿no? O sea, y a lo mejor mira el tronco, mira el tamaño y la vejez que tiene, ¿no? Es, lo Impresionante. hacen bonitos también, ¿no? Es importante entrar bien a la rama y como no tienes muchas otras ramas donde dar soporte, siempre tienes que buscar algún punto que muchas veces es la propia madera, ¿ves? ¿Eh? Intentar siempre que se vea lo mínimo posible, en la medida de lo posible, ¿eh? Como es la parte de atrás esto, entonces Exacto. pues vamos a ver. Tiene carácter este árbol también, Mucho, sí. Un buen futuro tiene. ¿eh? Y mira, aunque tenga este movimiento hacia aquí, puede ser interesante hacer una rama baja que lo haga como muy viejo, ¿no? Como muy. La otra opción sería quitarla y tener profundidad por aquí y marcar más el movimiento, ¿eh? Eso ya son gustos personales, ¿eh? A veces dejo la opción donde hay más rama y luego decidimos, ¿no? Con el tiempo. No hace falta decidir todo hoy. No, poco a poco.
que es en Dinamarca, la ventaja de tener frío en el invierno. Sí. Y de los árboles que pueden soportar el frío estén fuera. Sí. Es que todo lo que son hongos y bichitos de estos se mueren. Es una gran ventaja. Sí. Nosotros aquí, yo al tener silvestris, lo echo de menos. Sí. Echo de menos la limpieza que te hace eso, ¿no? Soluciona muchos problemas. Y luego también se puede usar el lime sulfur con agua. Sí. Y pulverizar. En todas ya se acaba las cosas. También se pueden hacer. Sí, nosotros aquí tenemos que... Somos más expertos a nivel de hongos por necesidad, ¿no? Porque empezás a tener muchas historias y es siempre mejor que la propia naturaleza lo mate, ¿no? Es más idóneo. Puede hasta quedar chula esta rama baja. Le da un toque, ¿no? Un rollo diferente. Solo dejar la profundidad que no llegaría de atrás, ¿eh?